Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de XCOM Enemy Within. Estamos en Hombre de Hierro y a punto de tener nuestro primer soldado modificado genéticamente. ¡Caspiete! ¡Te hemos modificado! O bueno, más bien están en ello. También voy a tener un montón de satélites nuevos, pero hasta que consiga más ingenieros, pues como que no voy a poder lanzarlos. A ver, ¿cómo cuántos ingenieros estoy ganando ahora? Estados Unidos. Esto me está dando 4 ingenieros. Más otros 3 son 7. ¡Buah! 8 ingenieros al mes. Sí que llego para hacer el nexo. Temía no llegar para poder hacer un nexo de satélite y tener que hacer otra transmisión. Pero sí, sí que vamos a llegar. Y además, sobradamente. Venga, va, quiero que se termine todo esto. Uf, qué susto. Cuando se ha visto así lo he pensado que iba a ser otra cosa. Nuestros soldados ya eran los mejores de la humanidad. Ahora que aprendemos de los enemigos, podemos aprovechar sus fortalezas. Buah, ahora sí que estás épico, épico. Y es que iremos modificándolos a todos, ¿eh? En la medida de lo posible, vamos a modificarlos a todos. Vamos a ver. Ver soldados. En cuanto los modificáis genéticamente, pues alrededor de la marca de la clase les aparecen estos... Sí, estos chimpes amarillos. Que es que eso es lo que os indica que es un soldado modificado genéticamente. Le podríamos poner algo de cerebro, pero nah. Creo que lo más importante ya lo tiene. Porque luego lo de la piel bioeléctrica y la mimética está bien, pero no es esencial, precisamente para un francotirador que está a una distancia normalmente. A ver, podríamos modificar a alguien más. Quizás... ¿un asalto? Igual sería bueno tener uno de cada clase, un francotirador, un asalto, un pesada y un apoyo. En esto está bastante mejor hecho el 2 y el mod Long War, porque hay bastantes más clases y te da para jugar más. Estamos, que aquí también tenemos la clase Zem, pero es que realmente no es tan diferente de un soldado de clase pesada, por ejemplo. Al menos a mí no se me hace tan diferente. Luego cuando va subiendo de nivel sí que es cierto que vamos siguiendo cosas bastante que lo diferencian, pero no sé hasta qué nivel vamos a llegar con ese soldado. No lo voy a usar en todas las misiones, ni mucho menos. En fin, de todas formas no hay pasta para mejorar a nadie, así que vamos a seguir a ver si nos llegamos ya hasta el informe de consejo. ¡Oh, no! ¡No! ¡No me jodas! ¡Esto es lo que estaba temiendo! ¿Qué demonios? ¡Señor! ¡Los sistemas de todo el cuartel se apagan! ¡Oh, mierda! Deja las pantallitas, jefe central, coge una pistola. ¡Una pistola, rápido! ¿Qué has hecho? Tiene los ojos blancos. Señor, detectamos movimiento cerca del perímetro exterior. Se han activado varios sensores. ¡Han entrado! Buah, esta misión es súper épica. Esta misión es de lo más épico que hay. Fuerzas hostiles se han infiltrado en el cuartel general de XCOM y traen refuerzos. Hay que proteger la base a toda costa. Si no mantenemos aquí la posición, toda esperanza de detener la invasión estará perdida. Esta misión en Hombre de Hierro a mí se me hace bastante complicada. Es una misión decisiva en la que si perdemos, directamente hemos perdido, da igual lo que tengamos. Y por eso no quería tener ningún soldado herido. Era muy importante para mí llevar a mis mejores hombres con buena vida todo el rato. Ya que aquí no puedo decidir qué soldados voy a tener
Pero si me van saliendo poco a poco estos, porque también yo voy a recibir refuerzos, pues tenemos una posibilidad de salir de aquí sin muchas bajas. Porque bajas aquí va a haber, y bastantes. Resumen de la misión. Los invasores se han infiltrado en XCOM, y si desconoces su número, dispondrás de refuerzos limitados, incluido el personal de seguridad de la base de XCOM. El fracaso significará el final de XCOM. Objetivos. Defiende nuestra base cueste lo que cueste. Si mueren todos los soldados en la zona de combate, el cuartel general de XCOM caerá. Uf, mucha responsabilidad, ¿eh? Mucha. Sección Delta, informe. Sección Delta, informe. Por fin. Sección Delta, parece que los generadores de Oh, está energía Qatar. vuelven a funcionar. ¡Oh, mierda! Delta, están en el punto de mira del ataque. Las alertas de perímetro saltan por todas partes. Se aproximan naves por la caverna cerca del puesto de guardia trasero. Además, hay multitud de señales térmicas acercándose por los conductos de ventilación del techo. O no, vienen Así, nuestra aliens. seguridad interna ha bloqueado los sistemas de las puertas que le separan del resto de la base. Cuando consigamos abrirlas, podremos mandar refuerzos, pero eso puede tardar. Ahora mismo parece que las alarmas más cercanas que han saltado son las de los conductos de ventilación que tienen encima. Vigilen cualquier indicio de movimiento. Sección Delta, tienen que mantener la posición. El futuro de XCOM está en sus manos. Parece que Sphinx también está por aquí. Esto no es bueno porque son dos clase asalto y es mejor pues tener algún apoyo, ya sabéis para qué, para curar. Luego tenemos a estos, que no estaban entre los reclutas, este es el personal de seguridad, y digamos que incluso son peor que un recluta. Realmente van a ser molesters, van a ser carne de cañón durante toda la misión. Siempre intento que no mueran, pero van a acabar muriendo. Normalmente mueren a un golpe y ya os digo, no suelen dar nunca en el blanco. Lo bueno es que tienen algunas granadas que nos pueden venir bien. ¿Caspio? Uf, Caspio no lleva la armadura buena. ¿Verdad? No hay forma de verlo. Es que tiene como muy poca vida, ¿sabéis? Parece como que no lleva la armadura buena. Y es que la armadura en un soldado modificado genéticamente cambia. Ya no lleva, bueno, lleva los brazos al descubierto y tiene algunos cambios. En fin, súbete aquí arriba. Buah, así, así sí. Así sí. Así mola. Subir de un salto a los sitios. Todo el mundo para arriba, que esto lo conozco. Conviene no quedarse abajo. Ya que la altura ya de por sí nos da un beneficio en la puntería. Y aquí pues ya han dicho que hay gente por los conductos del techo. Y de hecho está cayendo tierra constantemente. Así que en cualquier momento va a caer algo. No puedes llegar. Qué movida. Pues ponte ahí, que creo que tienes Sí, una señor. cobertura. Y el siguiente turno subes. Ya me estoy colocando de forma que pueda contener a los que van a venir por aquí. Vale, tú también muévete. Escóndete. Lo suyo sería aquí, pero bueno. Voy Hasta hacia allí. ese lugar. Y tú, allí. Voy Que hacia tenga más ese lugar. cobertura, porque van a venirnos desde ese conducto y van a ser voladores además. Van a venir ciberdiscos. ¡Ale! Ya empezamos con las crisálidas. ¡Claro que sí! Vale, este no me preocupa demasiado. Viene con una pistola. Aunque esa pistola ya es suficiente para matar. ¡Hostias! Bueno, ya. Alto ahí, ya es suficientes, ¿no? ¡Venga! ¿Qué más? ¿Estamos jodidos? No, lo siguiente. ¡Oh! Tiene ¡Refuerzos! nuevos refuerzos a la espera, comandante. La mala ¿Quién ha noticia es que venido? hemos gastado los bancos de ¿Cero? energía auxiliares para mantener las puertas abiertas. Vamos a tardar un poco en redirigir la energía para otro ¿En intento. serio ha venido cero? Ahora no necesito a cero para nada, no necesito otro francotirador. Bueno, al menos si te cargas esa de ahí, me haces un favor. Lo malo es que no me puedo mover y disparar. Y por aquí me podrían dar pal pelo. A ver, primero, vosotros, personal de seguridad. Muévete Aquí voy, allí y comandante. disparad a la crisálida. Deberíais darle. Tenéis muy mala puntería. Pero a esta en concreto deberíais darle. Vale, ponte tal que Estoy en ahí. camino. 90. Como falles, te doy.
3. ¿Dos de vida le quedan? No me puedo arriesgar a pegarle con la pistola. Si llevara la láser, sí. Pero no llevo la pistola láser. Es que son tan contados los momentos en los que digo que vendría bien una pistola láser, que realmente no merece la pena hacerla. Vamos a tirarle una granada y a olvidar. Me parece que me voy a cargar mi propia cobertura, pero ¿qué le vamos a hacer? Hostias, espero darle. La movida es, ¿me voy a cargar mi propia cobertura o...? A ver qué pasa si la tiro aquí. Voy a intentar ponerlo de forma que no me reviente esto. Pero no las tengo todas conmigo. Bien. ¿Está ahí todavía el muro o ha reventado? Vale, el muro sigue ahí. Bien, bien, bien. No os preocupéis que ese muro será destruido también seguramente. Recordad bien cómo está el campo de batalla ahora, con todo bien entero. Porque va a dejar de estarlo. ¿Quién le ha disparado? ¿La has disparado tú? Sí, la he disparado esta. Maravilloso, y si te lo cargas, ya lo abordas. Vale, a uno de vida. Podemos matar a esa crisálida ya. Solo tienes que dispararle tú y darle, por supuesto. Dale caña. Bien. Vale, Caspio. Objetivo, ese tío. Cárgatelo. 13, un criticazo, pero de los buenos. Vale, tú también. No, espera, Sphinx, sube primero. Que ahí abajo eres blanco fácil. Ya voy. A ver, 89. Vamos a hacer dos disparos, a ver si me lo pudiese cargar con este. Y así Qatar se encarga de otro. Fallado. Y le has dado, bien, bien, bien. ¿Está muerto? Sí. Ha venido también un comandante sectoide. Hay que tener cuidado con él. Ese tío está en guardia, ¿verdad? Ah, un 77, lo mismo le das. Nada. ¿Cómo que eliminado? ¿Qué me estás comentando? Además, ha hablado con voz de hombre. Va a controlar mentalmente al otro. Seguramente dispare a uno de estos dos, ¿eh? Lo suelen hacer así. Buah, si se lo cargará. ¡Estoy perdiendo el control de la situación! ¿Sin heridas? ¡Mátale! Oh, qué pena. Pero claro, la penalización que tiene por estar en pánico normalmente fallan. Porque disparan a lo loco. Estaría bien que mataras a ese. Así me gusta. Los dos liquidados. Bueno, de momento ni tan mal, ¿verdad? No estamos en peligro, o al menos no lo parece. Vale, vosotros es el momento de que subáis. Les podría hacer subir aquí, pero para subirse aquí... Bueno, tienen esta escalera. Bueno, mientras suban por esta no hay problema. Bien, ponte allí. Hay que vigilar también este lado, porque por aquí también van a venir. Vale, quiero que subáis, pero por donde toca, ¿eh? No me seas. Es que intenta subir por el otro lado. Nada, haremos dos turnos. Va a ser un poco pérdida de tiempo. Pero es que no quiero abrir una puerta si no es necesario abrirla. Y menos si voy a seguir recibiendo refuerzos por aquí, que no lo sé. Afirmativo. En principio en este turno caerán enemigos a lo mejor, pero no me van a disparar. Así que si estoy fuera de cobertura no pasa nada. Delta. Ahora parece que está todo bajo control. Pero no. Estoy preparada. Tú sigue en guardia. Y ya, pues es el momento de que tú también te pongas. Todos en guardia. Que queda un comandante sectoide. Quiero pensar que va a venir él. Al fin y al cabo están atacando ellos, no yo. ¿Esta es una cobertura más grande o simplemente es una decoración sin más? Sí. Cobertura completa. Es que el personal de seguridad es malísimo. Son muy malos los pobres. Las coberturas parece como que les cuentan menos. Y también tienen muy poca puntería. Sí, sí. Hostia, ¿será una crisálida? ¡Uh, no, 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 no!
¡Hostias! ¿La matas? ¡Bien! Menos mal, tenía mis dudas porque en corto alcance es muy mala esa arma. Menos mal. Es que ya hemos visto antes que aunque estos dos le dieran, no se la cargarían. Y bueno, si os preguntáis qué habría pasado si hubieseis tenido más armas láser y más armas... bueno, y más armaduras buenas, esto se habría salido así igual. No ha habido vez que me haya salido con un arma buena los del personal de seguridad. Muere. En la zona. Vale, quédate. No, recarga, recarga. Más adelante voy a agradecer haber recargado. Se ven disparos, hay luchas en otras zonas del cuartel de XCOM, de la base. Pues nada, en guardia. Ya vendrá aquel, ya vendrá. No voy a ser yo el que vaya a buscarle. No me corresponde. Si no viene, pues al final de la misión sabré cuál es el único enemigo que queda y iré por él. Al puesto de guardia trasero. No creo que las fuerzas alienígenas terrestres puedan llegar a esa zona. Pues hay uno que sí que es terrestre. Míralo, ahí está. Vas a morir. Vas a morir. Venga, Caspio, mátalo. Uno de vida. No le vas a dar, es una escopeta, ¿no? Ah, no. Era Caspio ese que estaba marcándome. Bueno, le queda uno de vida, no pasa nada. Flotador. Mientras no venga ciberdisco, es todo perfecto. Va a venir uno. ¡Míralo! ¡El ciberdisco! Mucho ojito con ese. ¡Dos ciberdiscos! ¡Ya! Ya vienen suficientes. Claro, los que curan. ¿Sabéis cuál es la movida ahora? Que estos van a entrar antes en la zona, los que curan. Lo hace a propósito la máquina. ¿Le puedes dar? 45. Bueno, inténtalo, ¿qué quieres que te diga? Si lo hubieses dado, habría sido esto una gozada. Otro 45. Inténtalo. Por Dios, inténtalo. ¿Qué he hecho? Le he puesto un guardia. Bueno, da igual. Tú le puedes dar 39, pero igual con la pistola ganas ese poco de precisión que necesitas para matarlo. Que solo le queda uno de vida, por Dios. Muerto. Vale. Me convendría mandar refuerzos a la otra zona porque van a venir muchos enemigos. Pero si dejo esta zona aquí desprotegida, en uno o dos turnos van a llegar por allí también. Y va a pasar, pues, lo que tiene que pasar. Algo malo. Quédate en guardia. El flotador, bien, lo vas a matar. Bueno, siempre que le des. Debería darle, con todas las mejoras que tiene. Ahora mismo sería raro que Caspio fallara. Tiene las mejoras de clase y tiene las mejoras genéticas, y todas dedicadas a la puntería. Bueno, los demás sí que van a fallar. Esto sí que lo doy por hecho. Menos mal que Qatar le ha dado. Lo malo es que aún quedan los ciberdiscos. Ah, bueno. Si aún no vienen, tenemos tiempo para ponernos en guardia y estar todo el mundo preparado otra vez. Más de una vez me ha pasado que he dejado esta zona sin protección. Y de repente te entran, ¿eh? Te entran. ¿No habéis oído nada? Buah, dadle, ¿eh? ¿En serio? ¿Nadie le ha visto? ¡Hostias! ¿Tú le ves? ¿Por qué no has disparado? ¡Dale caña! 6. Bueno. Algo es algo. Tú no puedes verle. Y tú sí. Quédate resguardado. No le vas a dar igualmente. Lo importante es que no te mate. Porque mientras esté disparando a ese, no está disparando a los importantes. Hay algo en los conductos de ventilación cerca del hangar mecanizado. Ah, ya lo sabía yo que estabais a punto de llegar. Se está moviendo. ¿Qué? Bueno, espero que los dos asaltos le den, porque se va a colocar en posición. ¡No! ¡Le tenía puesta la pistola! ¡Encima ha fallado! ¡Ah! Eso me pasa siempre. Cuando cambia pistola se me olvida. Se va a abrir.
¡Buah, qué miedo me das! ¡Que venga un apoyo, por favor! ¡Que me envíen un refuerzo de apoyo! ¡Necesito poder curar! Un mutón, le van a disparar a saco a ese. Está muerto, me parece a mí. ¡Toma ya! ¡Venga! ¿Cuántos más vais a caer? Y bueno, este mapa sigue. Por aquí también hay más estancias y cosas. De hecho, por aquí arriba se puede subir, aquí se puede entrar. Así que hay para planear la estrategia de una forma bastante chula. Hay muchas posibilidades. Podríamos haber simplemente huido en el primer turno hacia estas posiciones y habernos retirado. Pero yo no voy a retirarme. Estos tíos van a morir. Qué pena que estén todos en cobertura. Si no lo estuvieran, tendrían la zona. ¿Puedo eliminar alguna cobertura por aquí? Quizás debería haber disparado a ese, porque está como muy bien colocado. Pero en el siguiente turno cae. Caspio, ya sabes lo que tienes que hacer. Mátalo, por Dios. 80% de crítico. Maravilloso. Y además en la zona, ¿no? Bien, recarga. Los demás... Tú. Spins. Que ya me he olvidado una vez. Guardia. Vale, tú también puedes volver a ponerte en guardia. Y tú también. ¡Dadle! O al menos intentadlo. Madre mía, a ver si sois más malos. Son carne de cañón totalmente. Ahora seguramente van a matar a uno. Hostias, le han quitado la cobertura, mala cosa. Este se retira, normal, estaba... Le pretendía haber disparado con la francotiradora. Habría hecho en la zona. No detectamos más contactos cerca del centro de mando. Creo que han despejado esa zona, comandante. ¡Claro! Y todos los que han llegado y que aún no han entrado aquí, ¿qué? Queda un ciberdisco y quedan de los que reparan. A mí no me engañas. Vale, muere tú también. Bueno, es un turno, una kill. Dentro de lo que cabe, no está nada mal la cosa. Ya voy. Sois cegatos, ¿eh? Mira que no ve a ese. Está ahí clarísimamente. De hecho, él os puede disparar a vosotros. Creo que para un ciberdisco que queda, no necesito acatar ahí ya. Mejor llevarla a la parte de atrás, que aún llegarán enemigos. ¿Dónde va? Es que nadie le ve, es increíble. Normal. Bueno, es de personal de seguridad, no es de mis soldados. Y ha tenido oportunidades de matar, ¿eh? Ha tenido, y ha fallado. Vale, recarga. Parece que vamos a tener un momento de tranquilidad. Vale, estoy preocupado. Porque el ciberdisco no viene. Parece que se ha quedado ahí en plan, a ver si se olvidan de mí. Y después, cuando al menos se lo esperen, vengo. Comandante, hay contactos desplazándose por el sistema de ventilación del túnel de acceso delantero. Bueno, ya vendrán estos. Paso a ir a por ellos. Una crisálida. Dos crisálidas. Además se ha movido la otra. Comandante, casi hemos cargado los bancos de energía auxiliares. Entonces podré abrir una de las puertas interiores. Enviaré todos los refuerzos que pueda antes de que la carga se disipe y la puerta se vuelva a cerrar. Vale, un correr y disparar aquí, porque las crisálidas siempre se dan por flanqueadas. Así que posiblemente le dé. Puede que sí, puede que no. Ay, ojalá viniera ya ese enemigo de falta. Lo agradecería mucho. Y ahora, por favor, mandadme a Unai o a Pau Pain, por ejemplo. Necesito poder curar. Ahora la vida que tiene cada soldado es la que tiene. No puedo curar a nadie. Hostias. Vaya un sonido. Ah. ¿Qué era eso? Bien, ahí viene. Buah, se ha hecho desear, ¿eh? Por supuesto, falla. Tú le das. Vale. Ya sabemos que Caspio puede con él.
¡Dale, dale! Por poco. El blanco resiste. Lo malo es que va a matar a alguien, ¿eh? Lo veo. Me ha bajado. Si no mata a alguien, es por eso. Buah, ese tío está muerto. ¡Hostias, qué suerte has tenido! ¿Y salidas? Vale, ahí viene. Esta se puede dar por muerta directamente. Cero. Bien. Uno de vida, pero ese uno de vida se lo podemos bajar muy fácil. ¡Dale! No. Bien, no ha fallado, menos mal. Y queda otra, que se va a acercar un hueval. ¿Catar? No le va a matar, pero... bueno, también era posible que pasara esto. Buah, se ha quedado cubierto, ¿eh? ¿Refuerzos? Hay más refuerzos a la espera de orden. ¿Quién ha venido? En cuanto a los bancos de energía se ¡Jesús! Preparar, enviaré otro grupo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están...? Bueno, va a mandar otro grupo, se supone, pero claro. ¿Dónde están los apoyos cuando los necesito? Vale, muévete hasta aquí, porque va a venir la crisálida. Y es bueno que haya cuanta más gente, mejor en guardia. Creo que aquí estabas mejor posicionada. 65%, si le haces un crítico eres dios. Bueno, no sabemos si ha hecho un crítico, ¿no? Pero se la ha cargado. ¡Oh, sí! Vale, pues eres dios. En la zona. Bien, 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 bien. Va siendo hora de movernos a otra posición. Se supone que por ahí solamente quedan enanos. Bueno, ¿sabéis qué os digo? Vamos a esperar un momento. Que por esperar un turno no pasa nada. Aquí me convendría apartarme, porque creo que si salta aquí en un turno, vamos, en este, estos que estén en guardia no le van a disparar. Hay que apartarse un poco. Y aunque no sea así, es que quiero recordar que en el Long War me lo hicieron varias veces las crisálidas. No, quiero recordar, no, me lo hicieron, sin más. A la orden, comandante. Y eso da mucha rabia. Podría haber lanzado unas granadas, pero es desperdiciarlas. ¡Míralo! Además se está retirando, ¿qué demonios? Bueno, al menos le has quitado cuatro. ¿Dónde va? ¿What? ¿Qué está haciendo? Oh, oh. Vale, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema grave. ¿La matas, por favor? Bien. Bueno, dentro de lo que cabe estamos bastante, bastante bien. No me puedo quejar. Venga, va, los enanos que quedan. Es que me lo vuelo. Me voy a ir de ahí. Y los dos del equipo de seguridad van a fallar cuando disparen, porque siempre fallan. Prefiero que se quede Caspio y se lo vaya cargando. Constante de actividad alienígena cerca del túnel de acceso delantero. Parece que están concentrando fuerzas. Más vale que se prepare. Bueno, ya vendrán. Buah, ha entrado antes de que reventaran las puertas. Esto podríamos haber corrido y habernos fortificado aquí encima. De hecho, sería lo suyo. Pero habríamos dejado enemigos a nuestra espalda, seguro. Y lo malo es si no llegamos a tiempo, si se abren las puertas estas antes de que nosotros lleguemos. Cerca del hangar mecanizado, comandante. Deberíamos centrarnos en otra zona. No, 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 ya vendrán, están atacando ellos. Y bueno, refuerzos pueden llegar por esta puerta. Y luego, aquí dentro, si hubiésemos avanzado hasta esta zona, llegarían pues por aquí. Creo que en el otro lado no hay. Exactamente, en el otro lado no hay. Pues vendrían por esta zona. Y aquí pues me la liaron muchísimo una de las veces que jugué. Porque me fortifiqué aquí. Malísima decisión, por cierto. Llegaron aquí soldados. Directamente me los controlaron dos comandantes sectoides. Y bueno, ya podéis imaginar lo que pasó ahí. Mucha muerte. En fin. ¿Dónde? Ah, vale. Digo que era Qatar la que tenía seleccionada. Todo el mundo en guardia, como siempre. Tan pronto lleguen los matáis. Y listo.
¿Es tan fácil perder tropas en esta misión? Que mejor tomársela con calma. ¿Qué? ¿Vienes? Parece que son los últimos, comandante. No detectamos más contactos. Si acabamos con ellos, el cuartel estará seguro. ¿Y siguen llegando más? Bueno, ha habido veces que esto se ha puesto muchísimo peor. No me puedo quejar, de momento no han llegado enemigos demasiado peligrosos. Hay otras veces que llegan dos servoarmaduras de estas sectoides a la vez. Y esos momentos me dan bastante más miedo. ¿Qué ha sido ese sonido? Oh Dios, no va a venir el bicho ese. Pues nada, equipo de seguridad, hacer vuestro trabajo y da localizar a ese bicho enano y os lo cargáis, por favor. Allá voy. Vamos a seguir en guardia. Podría lanzar allí un escáner, pero el que tiene los escáneres es Caspio y está ocupado en la otra zona. Lo voy a dejar un turno más. Si no viene el bicho enano ese, me voy. De todas formas, ya os digo, voy a mandar a los de seguridad. Buah, es que si lo dejo sin cobertura, seguro... Bueno, da igual. Allá voy. Mejor dejarlo en guardia. Si aparece, es que quiero pensar que de un solo golpe os lo vais a cargar. Que no le vais a hacer dos. Es que tiene que estar pegado a la pared por el otro lado. ¡Eh, comandante! ¡Toma ya! Francotiradora, ¿te lo cargas? No me jodas, no lo he visto. ¿Cómo es posible? ¿Solo le ha visto Sphinx? ¿Qué me estás comentando? ¡Pero si le podéis ver! 35, ni de coña. No llevas el scope, ¿verdad? Lucha mental. Habilidades sí para... O sea que Jesutron va a tener habilidades sí. Vale, maravilloso, lo sabemos antes de tiempo. A no ser que lo pongan todos los soldados. Jesutron va a tener habilidades sí, mola. Menudo bug, ¿no? La primera vez que me fijo en eso. Es que no todos los soldados van a tener poderes iónicos. Solamente algunos. Parece que van a venir todos por el mismo lado. Vale, Caspio, tú sigue en guardia. A ver, acércate ahí a ver qué hay. No ves a nadie, pero está ahí. Lo sabemos todos que está ahí. Está escondidico, justo al lado de una de las paredes, donde no podemos verle. Ah, ya decía yo que alguno tenía que venir por este lado. Bueno, ni tan mal. Este tío está haciendo las cosas bien dentro de lo que cabe. ¡Hostias! Bueno, en teoría está jodido ese ciberdisco. Francotiradora. ¡Cero! Ah, claro que he disparado antes. ¿Mi qué, Edwin? He disparado al sectoide. Cuidado, ¿eh? Menos mal que no te ha dado. Jesús, ¿tú le puedes matar? 65%, no me termina de convencer, ¿eh? Nada, cero. Igualmente te va a poner en la zona. Si lo matas, claro. No le ha matado, no le ha matado. ¿Tú le puedes matar? 55, me parecería buenísima idea que le dieras. Blanco eliminado. Bien. Pues quedan unos pocos. Tiene que dar todavía la servoarmadura, aquella sectoide. Y poco más que sea peligroso. Ahora no recuerdo si... No, creo que no hay nada más que sea peligroso. ¡Míralo ahí! ¡Es que míralo! ¡Ahí escondidico! ¡El marranuzo! ¡Muérete! ¡Vale, ya está! ¿A Caspio le he hecho el turno? Sí, qué pena. Pues nada, equipo de seguridad, vámonos al norte. Bueno, al norte, a la zona del hangar delantero. ¡Ahí va! Un disparo perdido se ve que le ha dado al camión. Ahí viene. ¿Catar? Demasiado lejos.
Pero da igual, este se puede dar por muerto. No tiene escudo. Eso, eso, tú sigue corriendo, a ver qué te pasa. ¡Venga, Jesús! ¡Buah, es que le ha hecho 10! Vale, el siguiente turno cae, haga lo que haga. Incluso en este. Fallado, normal. No te escondas. Quédate en medio. Así me gusta. Venga, desquítate. Que en esta misión creo que no le has dado a nadie. Y ya está. Mátalo. Uy, hemos roto cobertura, parece. Vale, en la zona. Queda alguien, ¿eh? No sé quién, pero queda alguien. Vale, como puede saltar desde cualquier sitio, pues podemos acceder a zonas donde normalmente no podríamos acceder sin correr. Y eso me mola. No vamos a ganar demasiada visión, pero a ver, probemos. Escáner de combate. ¡Ahí va! ¡Que queda un comandante! Bueno, y uno de estos enanos que no me preocupa nada. Bueno, el comandante en principio debería morir, porque los dos francotiradores le van a poder disparar. Así que aunque controlara mentalmente a uno de mis soldados, me lo voy a quitar de encima. Ya estoy. Siempre y cuando no controle a un francotirador, claro, que entonces ya me tendría que acercar o pegarle un crítico. Mierda. Se me ha gastado el disparo. Siempre mueven antes a los más débiles. Lo hacen a propósito. Vale, me va a controlar a alguien, ¿eh? Aunque él no me puede ver, se supone. No, efectivamente, ni se ha movido. No sabe la que le espera. Toma ya. ¡Muerto! Ah, esto es lo de la mejora. Ahora harían más daño. Les hemos demostrado lo que pasa por venir a por nuestra gente en el corazón de nuestra operación. Creo que es hora de devolverles el golpe. Totalmente de acuerdo. Vais a flipar. Hemos perdido a uno, pero es que del equipo de seguridad. Creo que estos ahora ni siquiera van a aparecer entre nuestros soldados ni nada. Buah, todo hecho mierda. Aguante, soldado. Tener que luchar contra los nuestros. ¿Se recuperará, doctora? Sí, creo que se recuperará. Y más importante aún, parece libre del control externo. ¿Hay algún indicio de por qué ha pasado esto, doctora? He concluido los análisis iniciales y por ahora no hay anomalías físicas. Ya sabemos que los alienígenas ejercen algún tipo de control mental, doctora. Sí, pero eso no explica que no hubiera un alienígena cerca para controlarlo. Ni el gran número de víctimas. Si hubieran podido lanzar antes una ofensiva de esta magnitud, lo habrían hecho. Tal vez esta fuera una única oportunidad. Puede que tenga razón, pero seguimos necesitando descubrir cómo lo han hecho. Un trabajo excelente en todos los sentidos. Otra labor impresionante de nuestras tropas. Buah. El ranking de abatidos sigue liderándolo Qatar, pero poco a poco se irán acercando tanto Cero como Caspio. Depende de cuántas misiones hagan, la verdad. Si Qatar lleva más que nadie. Paupaint, entonces iba a venir a la misión, ¿eh? Porque aparece aquí, pero no hemos llegado a tenerla en ningún momento. Le faltaban unos refuerzos por mandarme, pero no han llegado a hacerlo. Pues sí, habríamos tenido un apoyo. A buenas horas. Medalla nueva, estrella de Terra. Le tenemos que poner una habilidad. Buah, menudo destrozo de alienígenas. Medallas. Estrella de Terra. Asignar un poder.
Todo el pelotón recibe más 5 a la voluntad y más 5 a la defensa en combate. Las unidades robóticas solo reciben bonificación de defensa. Todos los soldados del pelotón con rango de teniente o inferior reciben más 25% de experiencia. Esto, si estáis muy jodidos, pues va muy bien. Porque teniendo un soldado con esto y llevándolo en misiones, los que están de nivel bajo suben más rápido. En mi caso, aún no he perdido ninguno de mis mejores soldados, así que en principio no creo que me haga falta. Vamos a poner esta. Más 5 de voluntad y más 5 de defensa en combate. Más adelante lo voy a agradecer. Y bueno, esto siempre va a ser así mientras el soldado que lleve esta medalla, pues venga en la misión. Se la vamos a dar... ¿A quién se la podemos dar? Creo que a un francotirador, ya que se van a... Es más difícil que les hagan daño. Se lo podría dar un asalto, como a Sphinx o a Qatar, pero sería una idea cuestionable. A Caspio, por ejemplo. Que de hecho, al estar mejorado, va a venir más que cero, seguramente. Es que ya os digo, esto sobre todo depende de la misión. Hay misiones que te renta más llevar dos francotiradores, en otras que uno, o incluso ninguno. Pero bueno, yo siempre suelo llevar mínimo uno de cada tipo. Salvo que sea un clase pesada, por ejemplo. Comandante, nuestros satélites están a punto. ¡Venga, el informe del consejo! Estamos preparados para el despliegue cuando lo ordene. Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante. Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas. Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera. Está saliendo todo como muy bien, otro lado A. Y es que ha habido un mogollón de misiones. Parece que no, pero cada 2x3 me saltaba algo. Misiones de consejo, rutinarias, de todo. A ver, ¿cómo tenemos esto? Deberíamos hacer el último de falta de Sudamérica y así conseguiremos la bonificación de continente completo y después a por Europa a saco. Porque ya solo va a quedar Europa. Seguiremos en contacto, comandante. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!